Hola, aquí estoy saludándolos ahora para presentarles esta blusa que está preciosa. Se hizo con el mismo tejido del vestido de bebé. Aquí está. Ya les estoy indicando cómo tejerlo en este video. No se tienen que basar al tejido del vestido. Aquí está, si ustedes le quieren aumentar más al cuello, más grande, lo pueden aumentar de 8 en 8 para que aumente cada abanico. Un abanico más con 8 puntos, con 8 cadenas o 8 puntos altos. También otra forma de cómo hacerla más grande, incluyendo los 8 puntos, teje otra línea. Esta es una línea, son dos líneas, le agrega una tercera línea al cuello y va a tener un espacio bastante grande para que crezca más su tejido. Ahí está. Este de aquí para abajo se teje diferente para que no aumenten los abanicos. Ahí está. Aquí en esta parte de abajo de la blusa le tejí 20 cadenas de este espacio del cuello a este espacio. Si lo va a hacer con tres líneas el cuello, le va a tejer 30 cadenas en este espacio. Aquí crecieron dos abanicos. Con las 30 cadenas van a crecerle tres abanicos para hacerlo más grande. Esto es muy sencillo, muy fácil. Ahí tiene todas las instrucciones para que lo haga. Ok, otra cosa también que me gusta mucho es que al hacerlo usted más grande, yo solamente en esta talla le puse una línea alrededor de la manga, solamente lleva una línea. Ahí está. Si lo va a hacer más grande o a esta misma talla, agréguele, si quiere la manga más larga, le agrega otra línea más de abanicos a la manga y va a hacerse más larga. Esta orilla, esta última línea de la manga que se hizo alrededor, se hizo con este mismo punto para que no crezca más abanicos. Al hacerle la segunda línea a la manga, se la va a tejer igual como está esta. Está preciosa. Ok, voy a tejer mi blusa con este hilo gris. Está precioso el color. Es hilo cristal. Aquí está. Lo voy a tejer con el gancho número 4, que son 2 milímetros. Ahí está. Ok, empiezo el tejido con 200 cadenas. Vamos a empezar el cuello. En esas 200 cadenas vamos a formar 25 abanicos. Ahí deslicé el punto en la primera cadena. Tejo tres cadenas para levantar el primer punto alto. Y en cada espacio de cadena vamos a tejer un punto alto. Así vamos a tener 200 puntos altos. Estoy contando también la cadena que levantamos porque ahí se tejió el primer punto alto. Así vamos a tejer todo el espacio de las 200 cadenas. Voy a cerrar la primera vuelta. Cuenten las cadenas antes de cerrar la vuelta para que no vaya a faltar un punto.
aquí deslizo en la cadena número 3 un punto deslizado, ahí ya queda cerrado. Voy a tejer 4 cadenas, tengo 1, 2, 3, 4 y voy a pasar 3 puntos sin tejer. No voy a contar, la cadena no la voy a contar, voy a contar desde el primer punto alto, 1, 2, 3, en el número 4, medio punto y un segundo medio punto en el mismo espacio. Ahí está, 3 cadenas. Paso abajo 3 puntos, 1, 2, 3, en el número 4 hago 2 medios puntos, 3 cadenas, paso 3 puntos, 1, 2, 3, en el número 4, dejo los 2 medios puntos. Así vamos a terminar la vuelta, la número 2. Ok, aquí voy a cerrar la vuelta número 2. Estoy en el último espacio. Aquí tejí 2 medios puntos en un solo espacio, 3 cadenas. Y tengo 1, 2, 3 en la número 4. Tejo los 2 medios puntos. Tenemos la primer cadena. Aquí deslizo el punto y me quedan 3 cadenas en el espacio que sigue para empezar la vuelta número, la número 3. La voy a empezar con un punto deslizado. Ahí está. Dejo 3 cadenas para levantar el primer punto alto de la tercera vuelta. 2 puntos altos, 3 cadenas en el mismo espacio, en el siguiente espacio de cadenas medio punto, 1, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio de cadenas y vamos a repetir 3 cadenas. En el siguiente espacio, 3 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio de cadenas, 1, 2 cadenas y medio punto en el siguiente espacio. Así vamos a continuar toda la vuelta número 3. Ahí cerré la vuelta número 3, tejí las últimas 3 cadenas y deslicé el punto en las primeras 3 cadenas que tejimos de la vuelta número 3. Ahí está, voy a empezar la número 4, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio. En el siguiente espacio tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Este primer grupo está incompleto. Deben de ser 5 puntos altos en cada grupo de 3 puntos altos de abajo. Tejemos 3 cadenas. Medio punto en el espacio de las 2 cadenas. 3 cadenas y en el primer punto alto tejemos 2 en un solo espacio, 1 en el siguiente espacio y 2 en el último punto.
Ahí vamos a tener un grupo de 5 puntos altos, como debemos de tejer en cada espacio de 3 puntos altos y las 3 cadenas con el medio punto en el espacio de 2 cadenas. Así vamos a terminar y empezamos la siguiente vuelta. Voy a cerrar la vuelta número 4. Aquí tejí las últimas 3 cadenas. Vamos a tejer un punto alto en el mismo espacio de las 3 cadenas, un punto alto, ahí estás. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena y tenemos el mismo grupo de 5 puntos altos como en cada grupo que tenemos. Aquí vamos a continuar con en la número 5. Vamos a deslizar el punto hasta el siguiente espacio para estar en el punto alto de la mitad de los 5 puntos altos. Ahí tejemos 8 cadenas, 3 para el punto alto que necesitamos el primero y 5 de separación. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo espacio tejemos un punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio, este grupo como es el primero queda incompleto. No vamos a tejer cadena de separación, vamos a continuar con, se va a ir tejiendo cada grupo de puntos altos, uno en cada espacio, los primeros dos, tres, ahí están tres, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco. En el mismo espacio del último punto alto, tejemos un punto alto y los dos siguientes puntos altos en cada espacio. Así vamos a hacer toda la vuelta, solamente las cinco cadenas de separación. Ahí está. Vamos a terminar la vuelta 5. Vamos a cerrar la vuelta 5. Aquí tengo 2 puntos altos que tejí en el espacio de los 2 puntos altos de abajo. Ahí está. Vamos a deslizar el punto en la tercera cadena. La tomo por un lado. Ahí está deslizado el punto en la tercera cadena. Y vamos a empezar la vuelta número 6. Deslizo el punto por debajo de la cadena, solamente para estar en el espacio de las 5 cadenas que tenemos. Y vamos a tejer 4 cadenas. 3 cadenas para el primer punto alto y una para la separación del siguiente punto alto. Lo vamos a tejer por debajo de la cadena, tejemos 4 puntos altos, una cadena de separación, tenemos 3, tenemos que tener 6 puntos altos en este espacio con una cadena de separación. Estoy contando las 3 cadenas como punto alto, una cadena y el último punto alto. Aquí ya son 6 puntos altos, una cadena y medio punto en el espacio que tenemos. Aquí en medio de los dos grupos de puntos altos, ahí está una cadena
y vamos a tejer los mismos 6 puntos altos con una cadena de separación. En cada grupo de cadena, 6, la cadena, el medio punto la podemos poner por abajo también del punto, ahí está. Así vamos a terminar la vuelta, la número 6. Aquí cerramos la vuelta número 6. Hice la última cadena. Vamos a deslizar el punto en la tercera cadena. Tenemos 4 cadenas. Ahí cerramos la vuelta 6. Vamos a empezar la vuelta número 7. Deslizo el punto adentro de la cadena. Deslizamos el punto. Tejemos 2 cadenas. En este mismo espacio vamos a tejer un punto alto sin cerrar, un segundo punto alto sin cerrar. Ahí quedan 3 en un solo espacio sin cerrar. Tengo los 3 puntos en el gancho. Con una lazada los voy a cerrar y tejo 2 cadenas de separación. En cada espacio de cadenas vamos a formar el grupo de 3 puntos altos en un solo espacio sin cerrar. 1, 2, 3, y ahí los voy a cerrar. Dejo 2 cadenas de separación. Y así vamos a continuar en cada espacio. Dos cadenas. Dos cadenas de separación. Ahí nada más nos falta el último. En total van a ser 5 grupos de 3 puntos altos tejidos en un solo espacio. Aquí está el tercer punto alto, lo cierro. Ahí queda formado un grupo de 5 grupos de 3 puntos altos. Aquí no vamos a tejer cadena de separación. Inmediatamente continuamos con solamente una lazada. Tejí en este espacio. Podemos cerrar con una cadena. Ahí está. Esta cadena es para cerrar los puntos. Y tejemos lo mismo. Los 5 espacios de 3 puntos altos. Ahí está, así vamos a continuar toda la vuelta. Esta vuelta es la número 7. Ok, aquí estoy para cerrar la vuelta número 7. Voy a deslizar el punto en la cadena donde se hizo los puntos en un solo punto. Ahí está. Ahí está deslizado y terminamos así la vuelta número 7. Vamos a empezar la número 8. Voy a deslizar el punto hasta el espacio de en medio atrás. Vamos a regresarnos. Lo hago así para empezar las vueltas iguales como las acabamos de tejer en este espacio, en estas vueltas que terminamos de tejer. Me voy a ir un punto. Aquí tenemos el segundo. Podemos
deslizar otro más y estamos en el centro de los dos. Le doy la vuelta al tejido. Ahí estamos, a la mitad de los dos grupos. Tejemos tres cadenas para el primer punto alto, dos cadenas de separación, en total son cinco cadenas. Tejemos en el siguiente espacio, este es un abanico, en este abanico quedó solamente este punto alto. Tengo las cinco cadenas y un punto alto por debajo del espacio de cadenas, de dos cadenas que tenemos aquí. Dos cadenas, igual vamos a hacer en cada espacio de cadena un punto alto con la separación de dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas. En cada abanico vamos a tener cuatro puntos altos separados de dos cadenas y dos cadenas para continuar en el siguiente abanico. Así vamos a tejer toda la vuelta, la número 8. Ahí está. Ok, vamos a cerrar la vuelta número 8. Aquí está, tres puntos altos en el último abanico y tenemos las tres cadenas donde vamos a deslizar el punto para que queden formados los cuatro puntos altos. Ahí está, vamos a empezar la vuelta número 9 con puntos altos. Esta vuelta van a ser tres cadenas, dos puntos altos en cada espacio de dos cadenas. Un punto alto en el espacio del punto alto de abajo. Dos cadenas en el espacio de dos cadenas. Y un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Ahí está. Así vamos a hacer toda la vuelta, la número 9. Aquí con un punto deslizado en la tercera cadena cerré la vuelta número 9. Vamos a empezar la número 10. En esta vuelta que terminé son 300 puntos altos. Vamos a empezar la 10 con una cadena y medio punto en el mismo espacio. Tres cadenas, paso sin tejer tres puntos, 1, 2, 3, en el número 4, medio punto, y en el siguiente punto, medio punto. Se va a repetir desde este espacio de dos medios puntos en cada espacio con tres cadenas. Pasamos 3, 1, 2, 3, en el número 4, 2 medios puntos en el mismo espacio y 3 cadenas. Pasamos 1, 2, 3 en el número 4. Hacemos lo mismo que hicimos en este espacio, 2 medios puntos en cada espacio por separado. Tres cadenas, 1, 2, 3, medio punto en el mismo espacio. Siempre van dos medios puntos, primero dos puntos separados y el siguiente dos puntos juntos.
Okay, estoy en el mismo espacio. Aquí tenemos 300 puntos altos para hacer 33 abanicos en la segunda línea del cuello. Si dividimos 300 puntos entre 9 puntos para tener 33 abanicos, nos van a sobrar 4 puntos. Esos 4 puntos los vamos a ir disminuyendo entre cada 3 puntos que estamos pasando en las 3 cadenas arriba y los 3 puntos abajo. Ahí vamos a ir incluyendo uno en forma separada a todo lo largo del cuello. Ahí podemos ir quitando uno, otro más adelante, así uno en uno se puede ir disminuyendo uno. Aquí vamos a disminuir uno para explicarles. Voy a tejer las tres cadenas y voy a pasar, en vez de tres, voy a pasar 4 puntos para disminuir ahí uno de los 4 que tenemos que disminuir en toda la vuelta. Ahí está. En vez de 3 se disminuyeron 4. Y más adelante, ahí está, son 4 en las 3 cadenas. Y más adelante se va a ir disminuyendo uno en uno hasta tener los 4 incluidos ya en la vuelta. Así vamos a terminar para tener los 33 abanicos en esta segunda línea del cuello. Vamos a terminar. Ok, aquí voy a cerrar la vuelta número 10. Tengo los últimos dos medios puntos separados. Aquí tengo los tres espacios que corresponden a las tres cadenas que tengo tejidas aquí. Tejo en el mismo espacio donde tejimos el primer medio punto de la vuelta, porque nos corresponde tejer dos medios puntos en un solo espacio. Ya tenemos uno, ya con este que estoy tejiendo son dos, y deslizo el punto en el primer medio punto y ahí quedarían los dos medios puntos en un solo espacio, y cerrada la vuelta la número 10. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta número 3 hasta la número 9. De la 3 a la 9. De la primera línea de abanicos que tejimos por debajo de la cadena. Tres cadenas aquí en este espacio. Son tres puntos altos. Tres cadenas. Medio punto en cada espacio de tres cadenas. Vamos a hacer el grupo de tres puntos altos, medio punto, dos cadenas, medio punto. Aquí se forma una ondita de dos cadenas, tres cadenas, y en cada grupo aquí son tres puntos altos. Así vamos a repetir de la vuelta número 3 a la número 9 para tener una segunda línea como esta de abanicos. Esta es la número 9, así es de que tenemos que tener la última línea tejida, la última vuelta como esta que tenemos aquí de puntos altos. Aquí tengo tejido hasta la vuelta número 9, esta es la última. Tengo 33 abanicos en la segunda línea. Hasta ahí voy a llegar con el cuello. Vamos a empezar la parte de abajo de la blusa. Aquí dividí, si tengo 33 abanicos,
8 abanicos en cada, para cada manga. Aquí tengo 8 para la parte de la espalda y aquí marqué 9 de este espacio a este espacio, son 9 para la parte del frente, ahí está. En este espacio que voy a tomar, aquí tengo el hilo. Aquí terminé la vuelta número 9. Deslicé solamente el punto en la tercera cadena y voy a tejer 20 cadenas para el costado de la blusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Lo estoy tomando en el último punto alto del abanico. Este que está de este lado es el cuerpo de la blusa y este es la manga. Quedan libres los 4 puntos altos de la manga. Así igual. Este es el último de los 8 y este es el primero de la blusa, este punto alto. En la misma dirección, solamente que voy a tomar es lado derecho, el tejido siempre. Ahí tomo este es el punto, el primero del cuerpo. Medio punto y una cadena y ya tengo cortado el hilo. Ahí se corta el hilo, queda, esta es la boca manga. Esta la vamos a continuar tejiendo cuando ya terminemos el espacio de abajo. Aquí anudé el hilo igual. En el primer punto alto de del espacio de la blusa, este es de los 8 de la manga. Aquí lo anudé igual en el primero que tengo aquí o en el último del abanico de la blusa. Esta es la manga. Ahí lo anudé, hice las 20 cadenas y medio punto. Igual en el primer medio punto que tenemos aquí. Si lo va a hacer más grande, necesita tener 10 puntos altos para cada abanico. Cada abanico estoy tomando la medida solamente para la blusa. Se necesitan 10 puntos altos para cada abanico. Porque me van a preguntar cómo van a montar los puntos, para qué tal tamaño. Aquí la primera vuelta este es el primero. Es uno, los puntos altos que necesitamos para formar un abanico en la primera vuelta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos altos para un abanico en esta vuelta. En el segundo línea de abanicos vamos a necesitar. Vamos a empezar a contar para la segunda línea cuántos puntos altos necesitamos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para la segunda línea.
porque estamos aquí tejiendo dos espacios, dos medios puntos separados y uno en un espacio y dos, perdón, dos en unos dos puntos, dos medios puntos en un espacio. Y aquí estamos tejiendo dos medios puntos en cada espacio juntos. Así es de que si va a seguir la tercera línea, la puede hacer, la tiene que hacer con 10 puntos altos, porque si le ponen 9 va a crecer demasiado. Cada 10 puntos altos va a formar un abanico en la tercera línea. Es como vamos a hacerlo aquí. Igual. Aquí tengo los 20 cadenas porque van a ser dos abanicos en la manga abajo, en el costado. Ok, aquí tengo el primer medio punto para empezar la primera vuelta de la blusa. Vamos a contarlo como el primero, 1. En el siguiente espacio, 2, 3 cadenas. Uno, dos, tres, pasamos y tejemos 2. Ahí está, 3 cadenas. Y pasamos 3, 1, 2, 3. Medio punto en cada espacio para que no crezcan los abanicos. Ahí está, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así vamos a terminar toda la vuelta en las cadenas que tenemos. También vamos a pasar 3 cadenas abajo y en las siguientes 2, medio punto en cada una, en cada cadena. Aquí llegué a la primera cadena. Aquí está. Aquí tengo los dos medios puntos y tengo 1, 2, pasé 3 y el medio punto es donde hicimos el punto deslizado que se juntó este espacio aquí en este arriba. Ahí está, voy a extenderlo. Hice el primer punto alto y el segundo, el primer medio punto y el segundo lo hice en la primera cadena de las 20. Paso 3 cadenas, 2 medios puntos. Así el espacio. Aquí nos vienen quedando 1, 2, 3, 4 lacitos de 3 cadenas. Aquí tejí los dos medios puntos igual que en la cuando empezamos la cadena, el primer medio punto en la última cadena de las 20 y el primero en el punto alto que tenemos aquí. Aquí está donde se unió la cadena, ahí tejí el medio punto. Paso los tres espacios abajo, las tres cadenas, así toda la orilla. Aquí seguí. Aquí quedaron los tres. Pasé estos tres. Este último lo estoy contando como el tercero. Este que tengo aquí señalándoles. Lo paso este y en la primera cadena de las 20. Aquí en la primera cadena
Y en la segunda hago los dos medios puntos. Y aquí estoy. Tengo 1, 2, 3 lacitos de 3 cadenas. Aquí ya tejí las 3 cadenas. Aquí están 3 cadenas. Y aquí tengo los dos, tengo 1, 2, 3 cadenas que me sobran. Solamente voy a deslizar el punto en el primer medio punto que es donde unimos la cadena con el primer medio punto. Ahí está. Ahí deslizo el punto y vamos a empezar la siguiente vuelta.